pillado? Guay. ¿Al final cuánto? 6 pavos. Joder. Se los he tenido que quitar a mi vieja del monedero. Mejor así, porque como hubiéramos tenido que hacer una colecta. Qué graciosa. ¿Te han puesto alguna pega en la farmacia? Con el pavo me ha mirado con una cara. ¿Una cara cómo? Pues como de interrogación. ¿Qué dices de interrogación? Tía, como de pasmado. Bueno, puto caso. Vamos a tu casa, ¿no? Sí. Mi madre está en el mercadillo con mi hermano. En mi casa no hay nadie. Pues estamos tardando. ¿Qué? ¿Dentro que has estado aquí? ¿Me decías que estaba con tu madre en el mercadillo? Pues no sé, es que sobre eso pensaba yo. ¡Tata! ¡Quita, coño! ¡Ay, hijo de pesada! ¡Qué sosa eres! ¿Qué coño hacéis aquí? ¿Tú no estabas con la mamá? Sí, pero se ha encontrado con la... con la vecina, con la Puri, y ya pasó de mí. Pero sigue en el mercadillo, ¿no? Sí, sí, la he visto yo en el puesto de la fruta, he estado con la vecina. Va. ¿Y a dónde vais? ¿Cómo que a dónde vamos? ¿Con vosotros? No, no, de eso nada. Nosotras tenemos cosas que hacer. ¿Y qué tenéis que hacer? Eso a ti no te importa. Tirar para el tierno que están hechos allí. No. Yo al tierno paso. ¿Y eso? Están las rizos. ¿Y qué pasa con las rizos? Pues que, a ver... últimamente siento que la tiene tomada conmigo y paso de ir porque me raya mucho. Pues algo la habrás hecho. ¿Yo? Mario, ¿le he hecho yo? A mí no me metas en tus mierdas. Raquel, la Rizos tiene mucho carácter, pero nada más. Bueno, mira, haced lo que queráis. Nosotros nos vamos a casa, pero a casa no vayáis, ¿eh? Bueno, nos metemos en otro sitio. Mira, chaval, como me enteré de que metes a mi hermana en tu andrajoso coche de mierda, te lo quemo. Relaja, relaja, que era venga, coña. Ya, vámonos. Venga, chao. ¿Qué peligro tiene el Mario? Ya, me tiene hasta los ovarios con sus putos comentarios de los cojones. Pasa él. Tampoco es mal, chaval, y cuida a tu hermana, que es lo importante. Ya. Es que no le cuide tanto. Va, vamos. Coño, espera. ¿Qué? Joder, ¿que a dónde vamos a ir ahora? ¿A tu casa? No. Ya es muy arriesgado. Ya no sé si está mi madre, si no está. ¿Vamos a un bar? Ya. A un bar. ¿Y qué entramos y le decimos al camarero, oye, mira, perdona, que voy a entrar a mear al baño? ¿Qué pasa? Sin consumir. Joder, es verdad, qué puta. Ya, lo tengo. ¿Dónde? A los servicios públicos del tierno. ¿Qué dices, tronca? ¿Qué servicios? ¿En el tierno hay servicios? ¿No sabes dónde están? Pues, ¿qué quieres que te diga, tía? Ni puta idea. Qué fuerte. Coño, sí, bajando la cuesta, enfrente del Juncarejo. Muy bien, ¿has visto cómo funciona la neurona cuando quieres? Mira, tía, tampoco te pases porque no fumo tanto. No, no, fumo esa rato. Oye. ¿Y van a estar limpios? Claro, tía, ahora mismo acabo de pasar el servicio de limpieza para ti. ¿Qué más da como estén? Lo importante es que estén abiertos, que esa es otra. Joder, ya verás. Me veo meando detrás de un seto. Me renta. Guess who's back, back, back again? Shady's back, back, tell a friend, friend. Guess who's back, 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 guess who's back. Va, tía, te cojo la chupa o algo. No, suda, suda, tía. Tía, estoy de los nervios. Vale, relájate, no te rayes. Ya, relájate, ¿no? ¡Qué fácil! Tía, en positivo, piensa en positivo. Encima con coñitas. Joder, que no lo quería decir así, tía. Va, entra ya. Va, va, sin rayar. Deseame suerte. Va, mucha mierda. ¿Qué? Que sí, tía, que mucha suerte. Va. A monster, cause nobody wants to see Marshall no more. They want Shady, I'm John Liver. Well, if you want Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka, that'll jumpstart. Tía, joder, si es que soy un gilipollas, es que soy una puta inútil de mierda. No, jodas, ¿sí? Qué puto marrón, tía, ¿qué coño vas a hacer ahora? Te ha jodido la vida, lo sabes, ¿no? Tu madre cuando se entere, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? Tu viejo te echa de casa fijo, tía, ¿dónde vas a ir ahora con un bebé? Tía, ¿te quieres callar? No puedo, qué puto marrón, tía, los potitos, los pañales, el carrito, las tetas, tía, ¿cómo se te van a poner las tetas y el culo? Que no renta, tía, no renta, tu madre te mata. ¡Te callas ya! Déjame hablar, que no me dejas hablar, ¿vale? Entrao.
me he agachado, he puesto el cacharrito, ¿no? Sí, ¿y? Pues tía, ¿qué me ha con tanta potencia que se me ha caído el bate? ¿Pero qué dices, tía? Que soy gilipollas, que soy gilipollas, esta soy. Voy a por él. ¿Qué dices? ¿Que no? ¿A dónde vas? Que sí, coño, lo saco y lo seco. Que no, tía, que eso ya no sirve para nada. Que sí, joder, lo saco y lo seco, lo saco y lo tía, seco. Ya, ya, ya. ¿Vale? Que soy gilipollas, punto. ¿Y más? Un poco sí. Ya. A ver, ahora yo, ¿de dónde cojones saco otros putos 6 pavos? Sí. Bueno, tranquila. Ya nos la arreglamos de alguna manera. Just a rocket, little jump start. My heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor. When I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Waited this long, no stop debating, 'cause I'm back, I'm on the rag, inoculating. I know that you got a job that's changing, but your husband's heart problem's complicating, so the FCC won't let me be, you let me be. Tía, qué cara tengo. Bien, tía, no te rayes. Joder, al Leiva le tengo tope mosqueado, es que no sé qué decirle ya. Hostia, sé natural. De momento no sabemos nada. Hay que esperar un par de días más. Si al final da positivo, pues le das la enhorabuena y a pechugar, joder. Ya, esa será otra movida. ¿A qué te refieres? Que el Leiva no se vaya al padre. ¿Qué? Vaya, vaya. Mira quién tenemos por aquí. Pero, ¿qué narices harán estas aquí? ¿Y qué pintas llevan, por favor? De meterse algo en los baños, fijo. Mira, puto pijo de mierda. Lo que hagamos no te importa ni a ti ni a tu Barbie. ¿Cómo me has llamado? Te ha llamado Barbie. Y si sigues tocándonos los ovarios, vas a ser la Barbie Becky. Vaya, vaya. Pero si la Choni sabe lo que son las Barbies, será por las que he robado, ¿no? Mira, pavo, al final te vas a llevar una hostia, ¿eh? Tranquilitas. Vamos, cariño. No merece la pena con esta gentuza. ¿Gentuza? Al final pilláis los dos. Tía, pasa de estos pijos de mierda. Vámonos. Eso, iros. A que os dé un poquito la agüita, que os canta el alerón. Que te follen, pijo. Ya está bien follado, Choni. Sí, seguro que por ti. ¿Qué ha querido decir, Cari? Nada, ¿no ves que van fumadas? Venga, vamos, que al final no llegamos a la parroquia. Sí. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody. Que no lo hará, no flipes, que no es lo mismo que una tía esté con un tío que con una tía. Pero qué coño sabrás tú, tú nunca vas a poder saber lo que es estar en el cuerpo de una tía, y menos lo que se siente. Que no coño, que donde esté un buen... Ya estamos con las mismas gilipollas de siempre. Si no tienes rabo, no disfruta. Que no es eso, joder. Pero más placer te va a dar a un tío que una tía, digo yo. Madre mía, chaval, qué perdido estás, ¿eh? ¿Cómo se nota que no...? ¿Que no qué? ¿Qué quieres decir? Nada, nada. Tú a tu puta bola, que así vas de puto culo. ¿Os creéis que haya de una puta vez o qué? Siempre con el puto temita a los cojones. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? Nada. No me pasa nada. ¿Y ese tonito? Un poco rayado sí que estás, ¿eh? Coño. No sé, tío, pero es verdad que estos últimos días estás un poquito raro. Que no me pasa nada, coño. Déjame en paz de una puta vez, joder. Está raro de cojones, ¿eh? Algo gordo le pasa. Y se lo está comiendo él solito. Está rayado que flipa. Joder, ya ves. Va, tío, ¿qué pasa? Joder, nada. Nada no, coño. Nos tienes preocupados. Y ya sabes, entre nosotros nos cuidamos. Ada. Ada. Has dicho Ada. ¿Y qué pasa con Ada? Hostia, que está rara de cojones últimamente. ¿Rara a qué te refieres? Pues yo qué sé, distante, indiferente. Vamos, que no me hace ni puto caso. Oye, ¿qué pasa? ¿Pasan de nosotros o qué? ¿Los que les den? Pues yo no le he notado nada rara. A ti sí. Porque cuando estamos con el resto se comporta normal. Pero a solas conmigo... ¿Pero le has preguntado qué le pasa? Claro que le he preguntado, pero me dice lo de siempre. Que no la agobie, que la deje en paz. Pero tío, llevamos ya un mes sin hacerlo. Algo raro hay, ¿no? Eso de ya no querer hacerlo me huele mal. Conozco a Ada y sé que cuando está así es porque hay algo gordo.
Joder, pero las chicas sabrán qué le pasa, ¿no? Las preguntamos y punto. No, que no, que no. Que no quiero que nadie sepa nada. Bueno, vale, pero no te rayes. Que ya sabes cómo son las chicas, que será una tontería. Venga, vamos con estos. A ver, atontao, que el orgasmo femenino dura más que el masculino y se disfruta más y mejor. Mis cojones 33. Tú no tienes ni idea de lo que sentimos los tíos. Vamos, es que ni te lo imaginas. Vale, tío, ya. ¿Cómo rayáis? ¿Yo? Pero si es ella siempre. Claro, como es lesbiana, sabe más que nadie del tema. Venga, otra gilipollez más del Jorgito. Yo me piro. Venga, Leiva. Ya nos callamos, hombre. Nada, déjale a su puto rollo. ¿Pero qué le pasa? Ni puta idea. Algo te habrá contado, ¿no? Nada, nada.